Buenos días, necesito su licencia de conducir, licencia del vehículo, por favor. Oficial Rosario, usted precisamente quería hablar. ¿Y para qué me busca? Soy el sargento Méndez. Estaba buscando encontrarme con usted porque estoy iniciando una nueva unidad táctica y estaba buscando personas con conocimiento de la palabra de Dios, personas con buenas posturas tácticas, buenas estrategias, porque necesito gente de liderato en esta unidad. Estaba viendo su expediente, oficial Rosario, y veo que tiene un buen récord, un récord limpio. Cero querellas. Y personas así son las que necesitamos en esta nueva unidad. Quería encontrarlo y preguntarle si usted acepta este tipo de retos. ¿Esa no es la unidad CLP Operaciones Especiales que inicia hoy? Exactamente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Venga, acompáñeme al vehículo y le explicaré. ¿La patrulla? Sus compañeros se la llevarán. Ok. Te dije que te calles, ¿ok? Y aquí mando yo. Y para la próxima vez tiene que haber comida aquí, ¿ok? Y baja la voz y no llores más nada, porque si llegan los cuales te jodas de pico como te, ¿ok? ¡Ya lo sabes! ¿Vas a seguir con la misma banda? Yo siempre te lo he dicho, los pantalones con ellos, ¿ok? ¡Ah! Porque me voy para la calle, ¿ok? Así que deja de estar llorando, chica, porque el tío con el plumber tuyo. Hello. ¿Qué? Nosotros no somos patrulleros. Envía a otra persona. Ay, bendito. Está bien ya. ¿Cuándo es que vamos? Te vas a sorprender. Deja que tú veas. Buenas tardes, gente Matías, la gente Cortés. ¿Usted fue la persona que llamó? Bueno, es que escuché una pelea allá arriba y miré por la ventana y vi al muchacho con un cuchillo amenazando a su esposa, no sé. Pues corte, vaya con él. Venga, oiga, caballero. ¡Déjame! ¡Yo quiero estar sola! ¡Tranquila, tranquila! ¡Estamos aquí para ayudarle! ¡Déjame! ¡Tranquila, tranquila! Chico, esta gente no acaba de llegar. Esa muchacha está bien mal, está bien deprimida. Tranquilo. Y está bien agresiva. Tranquila, a ver si llega la nueva unidad. Se supone que llegue por ahí. ¿Y cuándo van a llegar? Ella se va a matar, ella va a hacer una locura ahí. ¿Cuándo piensan llegar? ¿Qué nos puedes decir de la familia? Bueno, déjame buscar aquí en la computadora. Bueno, los nombres son Xiomara Cordero y Miguel Cardona. Ella tiene un récord limpio, pero él tiene... ha sido convicto de ley 54 con la misma esposa. Aparentemente ya tiene entonces un problema psicológico. Café, voy a Buena, pero... ¿Esta es la unidad que nosotros estábamos esperando? ¿Y dónde están los uniformes de ustedes? ¿Ustedes están sin combinación? Señora, somos una unidad especial cristiana. Si usted quiere menospreciarlo de esa manera, pues ese es su problema. Solamente díganos qué pasa y vamos a hacer nuestro trabajo. Bueno, mira, sucede que la muchacha que vive aquí con su esposo
Su esposo la agredió y la muchacha está bien alterada. Tiene un cuchillo en las manos, quiere asesinar, no sé si al esposo o a ella misma. Pues tienen que tomar el control. Román, búscame el número de la muchacha. Rosario, reúna el grupo, fórmalo junto a la puerta. En lo que yo hablo aquí con la señora. Tengo el número. Méndez de la unidad de operaciones CLP, operaciones especiales. ¿Cómo está? Me enteré que está sucediendo algo. ¿En qué te podemos ayudar? Yo creo que llegaron muy tarde. Yo creo que era ti. Yo creo que sí, que yo lo maté. Ey, ey, tranquila. Déjanos entrar para ayudarte. Para eso estamos. No, ya no quiero vivir más. Dile a mami que la amo. Alfa, adentro. Bravo, conmigo. Tranquila, no hagas eso. No es la solución. Yo siempre hago todo mal. No, ¿sabes lo que yo veo? Yo veo una mujer que decidió decir basta ya y que se puso en la brecha para defenderse y darse el valor que se merece. Toda la vida mi madre lo sufrió con mi padre y ahora yo lo sufro, no puedo. La palabra dice que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne, para que así pues siguieran su vida juntos hasta el final, hasta que muriesen. Y tú diste el máximo. Tú diste el máximo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque aguantaste por amor. Y lamentablemente no fuiste valorada. Pero diste el máximo. ¿Y sabes qué? Dios habla aquí en su palabra, de mujeres como tú que dan el máximo. ¿Y sabes cómo Dios las llama y las identifica? Mujer virtuosa. Todavía tienes mucho por hacer. Y Dios en este momento te está dando una oportunidad para que tú hagas una resolución de tu vida. Solamente baja el cuchillo, acércate, que te queremos ayudar. ¿Y tú crees que Dios me levante? Sí. Sabes que Cristo es tu roca.
No solamente se salvó su vida, Sargento Méndez, de la muerte, sino que será una vida para el Señor también. Sí, bueno. Buen trabajo, Sargento. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo, muchacho. Rosario, ¿y qué opinas del primer día con la unidad? Fíjate, fue bien interesante porque yo nunca había dado cuenta que se puede llevar la palabra así. Y lo bueno de eso es que cuando yo vi a la muchacha que aceptó al Señor, es tremendo remedio, ¿verdad? No sé de quién, no sé si fue, la idea fue tuya, pero si fue tuya, te felicito de verdad. Fue bien interesante, y seguir para adelante, y porque yo sé que va a haber casos más fuertes que así mismo es, lo importante es que continúes asistiendo a los servicios en la iglesia. Sea en la semana o sea pues servicio de los domingos, que sigas asistiendo y si por alguna razón pues mira no puedes asistir, pues que te asegures de que en tu casa mantengas esa comunicación con Dios. Es importante. Amén. Bueno, fue un día fuerte, así que vente, yo invito un café antes de irme para acá.